por lo que sucedió este fin de semana. Ustedes saben, recuerdan lo que Steve Harvey, pues lamentablemente sufría en este error tan grave de Miss Universo. Y creo que no solo a él le pasa y no solo en estas situaciones. Paulina Rubio estaba en los premios Telehit y miren lo que dijo. Emma. ¡Los quiero! Nuevo, por favor. Justamente Emma. Se corta. Ahí está. ¡Los quiero! ¡MGP! ¡No vale nada! ¡Telehit es el mejor! ¡Venga! Allí tienen, chicos. Escucha. Escucharon eso. Escucharon eso. Cuando ella se da cuenta que dijo MTV, me impresiona la capacidad que tuvo para poder improvisar y decir, no, 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 Telehit es el mejor. Pero por más que trató de arreglar, pues obviamente fue evidente su confusión y que bueno, obviamente fue víctima de las redes sociales y de muchas burlas, porque es algo que puede suceder y obviamente para un artista creo que es un poco más importante. ¿Qué para piensan ustedes, chicos? Es que debe ser su sueño estar en los MTV, sin desprestigiar obviamente a Telehit. Pero no, debe pero ser es su otro sueño. Nivel, obviamente. No, es más latino, más otra historia y debe haber querido, por supuesto... ¡Qué horrible! Miren ustedes... Ella se sintió por un momento ahí. Hasta cierto punto no será publicidad también. Acuérdense lo que pasó con Steve Harvey. Gente que ni siquiera sabía quién era Steve Harvey lo conoce pero ahora. Publicidad, salió medio desnuda, decís algo estamos hablando de ella. Haces algo contra Donald Trump, pero no te metes una garrafal metida de pata. Que, y saben que o sea, son si cosas que de verdad pueden pasar. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, uno que está en el medio, que de repente tiene tantas marcas o tiene tantos eventos, le pasa, o sea... No, o tenés sí, el miedo. A mí me ha pasado que siempre tengo el miedo. Te están premiando, reconociendo en una categoría. Sabés que vas y habrá posteado miles de veces y habrá subido fotos a que voy a la entrega de los premios Telehit. Yo la creo capaz de que sea estrategia. Y decir lo de MTV está raro, ¿no? Yo la siento capaz de que sea estrategia, porque insisto, independientemente que estemos diciendo que es una pelotuda, dijeras vos, ¿qué? Estamos hablando de ella. O sea. Pero yo también estoy de acuerdo contigo. La verdad es que creo que para un artista, o sea, yo creo que sí, puede pasar, pero es imposible que te prepares tanto, que sepas que tengas una agenda, los premios Telehit, los premios Telehit, y que en pleno escenario digas MTV. No, creo que sí fue una estrategia de parte de la chica dorada. Y justo ahora que acaba de lanzar este nuevo sencillo, Me Quema, que recuerdan, se los presenté hace algunos días. Bueno, creo que allí tiene toda la atención, pero fue motivo de burla en todas las redes sociales. Pero bueno, continuamos con muchísimas más. Bien. Cuénteme. Para que vean que esto es televisión real, señoras y señores, nuestra nutricionista está desayunando light, como debe ser. Frutas. Ella está ahí preparada. Sí, qué linda. Ya está en su lugar de lujo. A ver, ¿qué está desayunando vamos ahí? Vamos a ver el menú. Habría que mostrar el desayunito, hay frutita, ¿verdad? Muy bien. Para que vean que sí cumple con sus objetivos, ¿verdad? Ahí está. Que por cierto, se acaba de convertir en tía. Tenemos que mandarle un saluditito muy especial a tu hermana que ya tiene a su bebé en brazos, así que le mandamos. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Andreita. Bueno, sigamos, Crista, ¿qué hay más? Bueno, por supuesto que hay más. Y como ustedes saben, el Mannequin Challenge sigue a todo lo que da. Ya muchas personalidades se sumaron y nosotros también hicimos el propio. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado a través de las redes sociales. Y bueno, entre todos también el día que grabamos el promo hicimos muchos. Pero bueno, Michelle Obama realizaba uno nuevo. Ella recibía en la Casa Blanca a los Cleveland, los Cavaliers de Cleveland, que bueno, son campeones de la NBA. Y decidieron visitar y disfrutar con la primera dama, Michelle Obama. Aquí está el Mannequin Challenge. Ahí está, la verdad es que esto se ha vuelto la sensación, ¿no? Del Mannequin Challenge y allí veíamos a Michelle Obama, la primera dama, dice, congelando la visita de los Cavaliers de Cleveland y por supuesto que desean ellos congelar a Michelle y a Barack Obama dentro de la Casa Blanca para que puedan quedarse allí por muchos años más. Pero bueno, ahora sí,
continuamos con más, chicos, y nosotros grabamos el nuestro. No sé si lo tienen por allí listo. ¿Qué les pareció a ustedes esta experiencia? Chicos, ¿están por ahí? Nada de movimiento. Vemos allí a Ricardo que estaba listo para la fotografía. Muy bien, chicos, muy bien. Vemos del lado de este escenario, por favor, a Julia, Lorraine, que estaban listos para darle guerra y batalla a Mané René. Y a Pedro, vamos a ver. Justo como un maniquí. ¿Creen ustedes, maniquís? ¿Aprobamos o no el reto? Vamos por este lado, por favor, acompáñenme. También Mónica y nuestra personal de estilistas también se apuntaron a este reto y están listos. A ver, la agarraron en el aire. Quietos, quietos. También el personal de camarógrafos. ¿Usted qué piensa de las elecciones de los Estados Unidos? Creo que vamos a ganar este Mannequin Challenge. Muy bien, muy bien. Los camarógrafos también se apuntaron. Y por este lado parece que estaban como listos para cantar. Vamos, chicos, por allá nadie se puede mover, por favor. Vamos a hacer nuevamente la toma de los presentadores. Nadie se ha movido. Excelente. Y si es posible, podemos sacar una toma de todo el set. Está parado para este Mannequin Challenge. 3, 2, 1. ¡Muy bien! Había que hacer el navideño, ¿no? Muy bien, ¡Ricardo! Es una diaria hasta que pase de moda, ¿qué importa? Hay que hacer. ¿Saben qué? Bueno, yo también estuve viendo el fin de semana. Muchas personas lo hicieron en las universidades, lo hicieron en algunos gimnasios de CrossFit, en algunos gimnasios de gimnasia olímpica también estuvieron ahí las personas, pero lo hicieron también en un concierto. Entonces todo el público se quedó estático. Ajá, y después él siguió cantando. Aparte, díganme si no es una tontera. O sea, es que a quién se le ocurre en este mundo. Y tú, bueno, pero hasta Michelle Obama, ¿no? Pero digo, es parte de él. Pero digo, todo el mundo lo hace. ¿A quién se le ocurre y quiénes son los que empiezan a seguir para que esto se vuelva tendencia? Fueron unos universitarios los que arrancaron con esto. Y ahí se volvió la tendencia. Porque eso de que hace 1, 2, 3 momia. Era Tenta Electric, era aquí, ¿se acuerdan? Ah, sí, que uno tenía que hacer reír al otro para que se moviera. 1, 2, 3 momia o te tocabas. Tenta Electric, ajá. Exactamente. Sí. Aquí era Cruz Roja, ¿te acuerdas? Es que se siente uno. Pero es que es cierto, sí, todos lo hacemos. Y bueno, desde la primera dama de Estados Unidos hacia adelante y hacia atrás, todos los que quieran hacerlo, pues bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno, pero sí. Crista. Muy bien, Crista. ¿Estás ahí, Crista, o no? Yo sé que sí, Crista, lo que pasa es que estamos cambiando de cámara. Ya estabas ahí, lista. No, mentiras, yo también. Pues bueno, chicos, qué bueno que se apuntaron también a esta tendencia y esta sensación viral. Y una noticia más, ustedes ya daban la previa, parte de la farándula guatemalteca y parte también de nuestra casa Guatevisión. José Castillo se casa, chicos. Oh, allí está la fotografía, se casa con Jennifer Carrera. Las primeras fotografías que estaban compartiendo a través de las redes sociales, pues se les ve más que felices. Qué allí aprovechando en uno de los partidos más importantes de fútbol americano, y ambos son fanáticos, y aprovechaba José entonces para pedirle matrimonio a su novia, ahora comprometida entonces, Jennifer Carrera, bueno, disfrutando de su noviazgo y de ese viaje tan maravilloso. ¿Qué les parece? ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Que sean muy felices, muy ¡bravo! Bien. José, me parece, bueno, a ella no tengo la oportunidad de conocerla, sé que es muy guapa, pero José me parece un hombre tan completo, tan caballero, tan bien educado, guapo además, porque es guapísimo, así que les deseamos y lo mejor. Y le va a enseñar a bailar, le va a enseñar. Yo sí, tengo la oportunidad de conocerla a ella y a su hermana, ellas son gemelas, y son de las gemelas más talentosas de Guatemala. ¿Parecidas o no? Sí, son idénticas. ¡Qué peligro, José! Pero no se vaya a confundir. De verdad, también tienen una familia muy, muy linda. Una familia muy, muy linda. Y como mencionaba Crista, ambos son fanáticos pues, de este deporte. Uno
O sea, cada uno son contrarios. O sea, de otros equipos. Y precisamente de este partido que estaban celebrando. Ah, interesante. Qué bonito. Bueno, muy bien. El amor. Felicidades, José y Jennifer. Que sean muy felices. Que viva el amor. Ya estaremos muy pendientes de toda la noticia, porque Sara también está comprometida, así que ya tenemos dos bodas a las que tendremos que ser invitados o no. Pero bueno, deseándoles desde ya todo lo mejor a los dos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el mundo del espectáculo y la farándula, compañeros. Muy bien. Venga, Pedro, ¿usted qué piensa de esta ola de la gente que se compromete y se compromete y se compromete? ¿Qué opina usted de ese sentimiento? Como que el clima navideño ayuda, propicia, estimula, exhorta, nos invita, nos mueve al sentimiento del compromiso, ¿o qué? ¿Cuál es su reflexión? No, que está bien, o sea, porque el amor es el amor y nunca se sabe cuándo llega a tocar a la puerta. Exacto. Eso es cierto. Si tocó ahí, pues tocó. ¿Qué consejo le haría José Castillo? Tolerancia. Está muy bien. No, y ponerle buena actitud. Empatía. No, sí, no, ponerle actitud y disfrutarse el momento. Y como es un elástico, es que se estira y se encoge, no solo es de un lado, ahora es que es de los dos. Es de los dos. Bueno, ahora vemos por qué fracasó este matrimonio. Mentira. Pero bueno, felicidades a todos los que están empezando una nueva vida juntos. 8 de la mañana con 55 minutos. ¿Qué íbamos a hacer en la cocina? Pastel de elote con dulce de leche. Estoy tomando examen acá, ¿verdad? Qué rico va a estar ese pastel. Va a estar delicioso, así que usted quédese con nosotros, porque estamos hasta las 10 en punto acompañándolo, así que hay muchísimo todavía por Gracias, Iván, por decorarnos el set. Ya volvemos.